Good morning, student. Welcome to the English class. Miss Hinojosa, what day is today? Katrina, what day is today? Monday, June 22nd, 2020. Okay, everybody, let's continue with class. Let me see. Okay, student, let's check. Okay, ¿puede ver, por favor? ¿Sí? ¿Sí puede ver la pantalla, chicos? Sí, teacher. Yeah, thank you. Por favor, Israel, acaba de llegar. Ten la bondad de escribir en el chat tu nombre para que veas la hora que llegaste. Thank you. Okay, student. Listen, please. Okay, student. Listen, please. Help me with translate. Internet in your pocket. Do you prefer to surf the internet on your PC, on your phone? Almost everybody has a cell phone. And today and more people. No se le entiende. No se le entiende, teacher. Yeah. Ok, student. Vamos a tener que seguir, chicos, y este video va a quedar grabado, ¿sí? Hay problemas de conexión, desafortunadamente. Ok, help me with translate, Miss Molina. Translate in Spanish, please. Internet en tu bolsillo. Yeah. ¿Prefieres navegar por internet en tu PC o en tu teléfono? Casi todo el mundo tiene teléfono celular y hoy cada vez más personas usan sus teléfonos en internet. La mayoría de las personas usan sus teléfonos, las personas lo usan para revisar correos electrónicos, jugar o Facebook. Thank you. Okay, thank you, Miss Molina. 3 points. Thank you. Okay, continue with the second paragraph. Okay, second paragraph is Yambai. Translate, please. Computer can be expensive. Translate. Las computadoras pueden ser caras. Son las dos. También las personas no tienen que estar en casa o en el trabajo para utilizar el internet móvil. Ellos pueden navegar por internet desde un autobús o un tren. Excellent, Michelle. Thank you. 3. Miss Yambai, 3 points. Thank you. Let's continue. Next paragraph. Okay. Who want to participate? Volunteer? Yeah. Okay. Mr. Vallejos, help me, please. Más de 48 millones de personas tienen un teléfono, pero ellos no tienen luz en casa. También los niños usan teléfonos inteligentes. 19% de ellos pueden usar un teléfono, pero el 9% de ellos puede amarrar sus zapatos. Thank you, Mr. Excellent. Very good. Okay, student, pay attention, please. 40 million people have phone. 48 millones de personas tienen teléfono, pero no tienen luz en su casa. ¿Sí? El 19% de ellos usan los teléfonos inteligentes, pero no pueden, por lo menos, amarrarse sus zapatos. Miren la contradicción aquí, ¿no? Pueden hacer una cosa, pero lo más fácil que es amarrarse, los zapatos no pueden. Ok, let's continue. Volunteer about this. Teacher.
Okay, student. You have an extra information. Sí, usted tiene una información extra sobre los bus. Okay. Tienen una información extra, okay, about the country. For example, student, the mobile internet users. Los usuarios de internet, miren la cantidad de cada uno de estos países. The United States, you have 136 millions, 60,000. Okay, in Japan, you have 106 millions, 300,000. Sí, 106 millones 300 mil personas. En Corea hay 38 millones de usuarios. Ok. Italy, 34 millones people. En the UK, 29 millones people. ¿Ya? Estas son unas estadísticas que nos dan para nosotros, mire, reflejar el usuario a nivel mundial. Miren cuántos usuarios tienen, tienen teléfonos móvil con internet. Miren. Bastante, ¿no? Ok, let's continue, please, everybody, open your book, page 67, ok, página 67, y vamos a ir completando, por favor, jovencitos, pay attention. Ángel Palaguachay, help me, number one, complete the sentences with the words from the article. Read number one and complete, Ángel, please. Ángel, micrófono. Ok, Joshua Salazar, help me number one. Cell phone. Repeat, please. Cell phone. Cell phone. Read, please, number one, Mr. Salazar, read. Almost every... Everyone. Young, everyone. Owns. Owns a cell phone. Cell phone? Okay, thank you. Don't forget, student. Almost everyone owns. Owns es el verbo poseer. Como es tercera persona, pongo una S. Almost everyone owns a cell phone. Cell phone. Complete, please. Yaren, number two. Today, many people. Today, many people prefer to use their phones to surf the internet. To surf the internet, to surf the internet, navegar en internet, ¿ok? Miss Allison, number three, Miss Kwasapu, You can use the mobile internet for Facebook, emails, and games. Games, perfect, excellent. Para tres cosas, ¿no? Hay para más, pero nos señalan tres, Facebook, emails, and games, ¿ok? Albert, number four. Smartphones. Smartphones are popular because they are cheaper than computers, ¿no? Llegan a costar, son más baratos los smartphones que las computadoras. Entonces, por eso la gente prefiere comprarse un teléfono que una computadora de escritorio. Smartphones are popular because they are cheaper than computers. Ok. Thank you. Don't forget, please repeat, Christelle. Number one. Almost everyone owns a cell phone. Number two. Only the answer. Answer, please. Answer. Internet. Three. Games. Four. Cheaper. Cheaper. Thank you so much, Miss Villa Gomez. Thank you. Ok. Let's continue. Part five. Mateo Bravo, number five, mobile internet. Mobile internet users don't need to be at. A ver, los usuarios de internet no necesitan estar en. ¿En dónde para tener internet? In home. At home. Oh. Or at. Work. Work. Ok, don't forget, student. Mobile internet users. Aquí se refieren a los usuarios. No necesitan estar en casa o en el trabajo para tener internet. Simplemente con los datos usted se va a todo lado usando internet. Ok, number five is home and work. Danilo Orozco, number six. You can use. Mm-hmm.
Danilo, no te escucho. Alejandra Murillo, six. You can use the mobile internet from a bus or train. A ver, Miss Murillo. Listen, please, Miss Murillo. You can use the mobile internet from a bus or a train. Don't forget the student bus is in Spanish. Bus is in English. Okay, Miss Janes. Seven, more than 48 mm-hmm. million cell phone users don't have lights at home. Okay, more than 48 million cell phone users don't have lights at home. Sin embargo, el 48 millones de usuarios de telefonía celular no tienen luz en casa, pero sí tienen un celular. ¿Se ven? Algo ilógico, que lo principal que es tener luz eléctrica no hay, pero sí hay teléfonos. ¿Ok? Excelente. Miss Apollo, some little. Microphone, Joyce. Some little children can use a smartphone, but Victoria Ruiz, help me please. But they are not able. La última partecita de la lectura. Derek. But they are not able. But they are not able to tie their shoes. Yes, obviously, to tie their shoes. Okay? Some little children can use a smartphone. Thank you, Derek. But are not able to tie their shoes. Okay? Ah, sorry. Okay? Tan facilito como esto, chicos. ¿Sí ven? La mayoría de niños pueden usar un smartphone, pero no pueden amarrarse sus zapatos. ¿Ok? Ya, ok. Déjenme hacerles entrar a las personas que están en el... Ya, ok, student. Don't forget. ¿Ok? Mister. Albert, answer, please. Number five. Albert. Home. Work. Homework. Six. Train. Seven. Million. Eight. Licks. Lights. Lights. Children. Solo que aquí se está muy separado, pero es lights, luces. Eight. Children. And. Tie. Tie. Perfect. Albert Rivera, ¿no? Mr. Rivera. Thank you. Thank you so much. Okay, student, let's continue. Copy, please, using pen. Usaré el esferito. Dylan completó. Dylan Quinaucho completó. Yeah, thank you. Okay, everybody, sí, let's continue. Thank you. Okay, exercise B. Okay, in exercise B, you write true or false. Read and answer. Okay, Mr. Okay, Mr. Ulyauri, number one. Read and answer. The mobile internet is very popular now. True. True. Excellent. Es muy popular ahora. Yes. Yes, of course. Yes. Miss Avilés, number two. People like to use Facebook on their cell phone. ¿Pueden usar Facebook en tu teléfono? True or false? Yes, obviously, through Facebook, Instagram, Gmail, WhatsApp, etc. Okay, Miss Cabrera, number three. Mobile phones cost less money than computers. Mobile phones cost less money than computers. True or false? True. ¿Los teléfonos móviles cuestan menos dinero que las computadoras? Sí, por eso compran los celulares antes que las computadoras. Ah, number three is through. Ok. Mr. Wananga, number four. Read and answer. Mobile internet users are children.
¿La mayoría de los usuarios de internet son niños? ¿True o false? No, false. False. Dice ahí la mayoría de personas, pero no nos dice son niños, jóvenes. Dice la mayoría de personas. Ok, thank you, Paul. Ok, don't forget the student. Users son los usuarios. Users. Ok, thank you. Miss Herrera, number 5. You can use. Miss Herrera. You can use the mobile internet on the MRT. MRT. Este es un sistema para utilizar solo un cable, quiere decir, ¿sí? You can use the mobile internet on the MRT. Yes or no? Through. Yes. Through. Se puede usar también un solo cable, no necesariamente como el teléfono inalámbrico, ¿ok? Mister, Miss Méndez. Miss Méndez está ahí. No entró, lo siento, Méndez. Ok, Ariel, help me please, number 6. Mr. Ortiz. Smartphones are difficult to use. False. Ok, los smartphones son más difíciles de usar. Falso. Dicen que es más fácil que en la computadora. Ok, false. Thank you. Miss Ordóñez, number 1. True o false? True. Number 2. Number 3. Number 4. False. 5. True. Number 6. False. False. Thank you, Miss Ordóñez. Let's continue, okay? Part 3. Circle the answer. Read and answer. Espérenme un ratito, ¿sí? Ya, yeah, ok. Mr. Lucero. Llegan tarde, señor Lucero. Señorita Méndez, tenga la bondad de escribir en el... Sí. Ok, everybody. Please, pay attention to the book. Answer, please. Answer the question, ok? Question and answer. Mr. Palaguachay. Number 1, today, more and more people prefer to surf the internet with. Hoy en día, más y más personas prefieren surfear en internet with. A, B, C o D. Ángel. D. D is? Home no, mister. Mobile phone. Internet con el celular. Por eso dicen que el celular se lo lleva a todas partes. Incluso el celular es de bolsillo, que lo puede ir llevando como que fuera un pañuelito. ¿Sí? Va por todo lado que usted va. Mobile phone. Miss Rocha, number 2. Where can people use the mobile internet? ¿Dónde la gente usa el internet móvil? Miss Rocha. A, B, C or D? D. Perfect. All of the above. At home, yes. In the office, yes. On the road, en el camino, en el trayecto, a cualquier lugar que vaya, yes. Entonces, todos los de arriba significan all of the above. Todos los de arriba. Ok, letter D. Thank you, Miss Rocha. Mr. Rubio, why do people use the mobile internet? ¿Por qué la gente usa el internet móvil? People can bring their phones anywhere. They don't have cameras. A, B, C, sí. Or letter? Sí. No, student. Letter A. People can bring their phones anywhere. ¿Por qué usan el internet móvil? Porque la gente puede llevar sus celulares a donde quiera. Anywhere, a cualquier sitio. Anywhere. Ok. Miss Toscano. Number 4. Miss Toscano. What can you do with the mobile internet? ¿Qué no puede usted hacer con el internet móvil? A, B, C or D? Miss Toscano. D. Miss Toscano? D. A ver, le estoy pidiendo a Sol Ángel, por favor, que conteste. Miss Solano, Miss Toscano. Tie your shoes. Perfect. Very good. Lo que no puede hacer con su internet móvil es amarrarse los zapatos, obviamente.
Play games? Yes. See picture? Yes. Send emails? Yes. Okay, thank you, Sol Angel. Thank you. Mr. Baca, number one, letter? Sí. Sí, okay, read the question. Usted va a leer la pregunta a los que les nombre. Read the question, Mr. Baca, today. Today, more and more people prefer to surf the internet with a mobile phone. Thank you. Thank you so much, Joshua. Excellent. Miss Villa Gomez, read number two. Where can people use the mobile internet at home? All of the above. Todos los tres. Number, letter D. Victoria Ruiz, number three. Why do people use the mobile internet? People can bring their phones anywhere. La pregunta dice, ¿por qué usan internet móvil? Porque la gente puede llevar sus celulares a todas partes, anywhere. Mr. Córdoba, read question, please. What can you do with the mobile internet? Okay. Wait, please. Perdón. Okay, very good, mister. What can you do with the mobile internet? Tie your shoes. ¿Qué no puede hacer con su celular? Pues amarrarme los zapatos. Okay, student, thank you. Thank you for your attention. Okay, student, don't forget, copy please this exercise in your English notebook. Usted tiene que escribir este ejercicio solo en su libro, no más, no en otro lugar, ¿sí? Okay, okay, student. Everybody, let me see your book. Déjeme ver su libro, a ver si ha completado con esperito. Ok, everybody, let me see. Eso. Uy, pero aún así veo tachones en ese libro, chicos. Se supone que estamos dictándoles, ¿ok? Ya, yeah, ok. Thank you. Ahora vamos a ver la parte 1. Ok, no veo. Katrina, su cuaderno. Camila Spin, Mateo Bravo, no veo. Ya, yeah, ok. Los que sí veo. Michelle Yambay, Albert, Johan, Miss Cabrera, Sol Ángel, Miss Avilés, Dylan, Mr. Ullauri, Miss de todo, Miss Méndez, de todo, A, B, C, Joshua Baca, Ruiz, Mr. Quinaucho, de todo, ya, yeah, Mr. Quinaucho, thank you, Adriana, thank you, Mateo, thank you, Joyce, thank you, ya, yeah, ok, Cristel Gómez, Mateo Córdoba, Victoria Ruiz, thank you. Sol Ángel, Samantha Viles, thank you. Albert, thank you. Mateo Bravo, thank you. Yaren, thank you. Mr. Gerald, ok, vamos al siguiente cuadro. Mr. Baca, gracias. Y a los que me indiquen, bajen. Calderón, Rocha, Ordóñez, Murillo, Guazapú, Vallejos. Molina, thank you. Hinojosa, ya, yeah. Ok, thank you, student. Ok, student, thank you so much. Déjeme grabar el nuevo chat. Ok. Ok, student. That's all for today. Remember, today no homework. Ok. Este día.